Vamos a ver si nos dicen quién es esta voz que nos va a decir y nos va a aclarar algo muy interesante. Adelante, Andreína. Andreína. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Andreína? Siempre nos escucha, nos alegra de que siempre nos escuche. Pero tiene algo que aclararnos porque es muy importante que aclaremos eso. A ver, pase adelante. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, señora Liz, señora Isidra, bueno, Abraham, que está también allí, y a toda la audiencia de Radio Natividad, pues para todos muy buenos días. Sí, es Andreína Camargo, de Tú y Yo Conociendo a Dios. Más que ello, es que nosotros queremos compartir con todos ustedes que para este próximo sábado vamos a recocijarnos, vamos a encontrarnos todos desde nuestras casas, vía online, con Radio Natividad. Vamos a vivir la alegría de estar este 31 de octubre desde nuestros hogares, conectados a internet, conectados con nuestras familias, conectados con la plataforma de Radio Natividad. Siempre tenemos la oportunidad de haber compartido 10 años atrás el hecho de asistir plenamente al estacionamiento de Radio Natividad. Pero este año tiene la particularidad que es por primera vez se va a realizar vía online. Pues qué bonito que desde nuestros hogares nosotros podamos conectarnos con el Señor a través de Radio Natividad. Este año sí, el estacionamiento, digamos que entre comillas, va a estar vacío, pero va a estar muy lleno porque en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus teléfonos, de sus tablets o de sus equipos electrónicos, podamos conectarnos con Radio Natividad. Bueno, muy bien, muchas gracias por esa aclaratoria. Es importante saber que no es aquí en las instalaciones de Radio Natividad, sino que es en las redes. ¿Por qué no lo repite brevemente un poquito más, Andreína? ¿Cómo es la cosa? Instalarnos, conectarnos, en vez de estar presencialmente, porque todos queremos estar allí en el estacionamiento de Radio Natividad. Bueno, vamos a estar en el estacionamiento de nuestros corazones, en el estacionamiento de nuestros equipos electrónicos. Ah, no en el estacionamiento, no. No, aquí no. Es que hay que aclarar porque, no, hombre, usted sabe. Bueno. Sí, no es en el estacionamiento plenamente, sino en el estacionamiento de nuestros equipos electrónicos, teléfonos, tablets, celulares, que podamos conectarnos con Radio Natividad. Y por eso necesitamos invitar a la gente, yo no sé si ustedes están invitando, a que haya oración para que ese momento sea, bueno, que haga, que el Espíritu Santo se manifieste a través de las redes. Bendito sea Dios por ello, sí, estamos orando nosotros. Debemos orar, pues, invitamos a todos. Debemos orar porque es un trabajo para el Señor y el Señor es el que se va a mostrar. Nosotros somos simples servidores. Hacemos lo ordinario y el Señor hace lo extraordinario. Muy bien. Bueno, Dios le bendiga. Un abrazo grandísimo para Luis y para sus niños. Que el Señor los guarde a ustedes. Amén. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio y esta información. Ok, gracias. ¿Cómo lo hemos de amar con toda la mente si su ley no es el todo en nuestros pensamientos? ¿Cómo lo hemos de amar con toda nuestra fuerza si no entendemos todo lo que hizo por nosotros? Espíritu Santo. Por la falta de oración se pierde el mundo. Entonces, fíjense ustedes lo que necesitamos nosotros vivir esta experiencia hermosa. Dice la lectura precisamente Efesios 6:10. ¿Qué es lo que dice Isidra? Y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor. ¿Busque dónde? Su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. En su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Y así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz.
y sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos en oración. ¿Para qué? Para poder resistir las maniobras del enemigo. Ajá, porque la mente almacena toda la información del reino de las tinieblas donde estábamos antes y donde nos ha costado salir, ¿o no? ¿O es fácil salir? No. Solo por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, el poder que justamente nos trae a cada uno de nosotros la palabra de Dios, que es la que nos da la luz, es la que nos trae la verdad, y la verdad es la que nos va a hacer libres. Pero mientras tanto, si no estamos justamente en esta sintonía con el Señor, haciendo caso a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, pues vamos a andar siempre en atados a cosas que son del mundo, a cosas que son de la oscuridad y de las tinieblas, a cosas que no son en ningún momento de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos tener la claridad, y la palabra nos va a dar a nosotros esa claridad que tanto necesitamos. Fíjese que hermosamente nos lo dice el Señor a través de este texto de Efesios 5, versículo 10 y siguientes. Ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. Busquen su fuerza en el Señor. En su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Y no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Siempre guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Este Abraham tiene un canto precioso, a ver, que comienza, es de la Virgen María, pero queremos que ustedes lo escuchen con atención, porque es en la oración del Rosario. Es lo que nosotros vamos a estar en el rosario, en nuestras casas, y pendientes de los acontecimientos que Radio Natividad siempre tiene, pero que podamos orar para que esa noche de luz resulte una verdaderamente noche de luz en los corazones donde hay tanta oscuridad, tiniebla y sombra de muerte.